Bueno también es elegir los cuentos, no todos los cuentos a lo mejor se pueden contar para bebés, pero, pero creo que la fórmula es el público. O sea, si funciona, da igual que sean bebés, que sean niños o que sean adultos. Si el público es bueno, todo, todo, todo va sobre, sobre un, un buen raíl, ¿no? Y la diferencia que hay, pues pues no lo sé. Yo con todas estas diferentes edades lo que intento hacer es Trabajar desde el respeto que me produce la gente con la que cuento. Diferencias sí que las hay, pero no te sabría decir exactamente cuáles son. Fíjate que me hacen muchas veces esta pregunta y algún día la tendré que escribir porque no, nunca lo sé, nunca sé contestarla. Yo siempre digo que el mejor contador es el padre, el padre o la madre. Nunca te van a decir que los cuentas mal, porque lo que es un cuento es eh, un tiempo que tú estás dedicándolo a ellos y ellos te lo agradecerán siempre. Por eso, bueno, ¿cómo hay que hacerlo? Pues con tiempo, con paciencia, con amor, que eso es lo que siempre da un padre a un hijo. Y hay que hacerlo. Y hay una cosa también muy bonita que es recordar cómo te contaban a ti los cuentos, qué te producían a ti cuando eras pequeño. Una retaíla que tengas de, de pequeño que te contaba la abuela o que tú hayas oído, todo eso es precioso. Y también es muy bonito cuando recordamos mmm, cosas que nos pasaban a, a, de pequeños. Eh, por ejemplo, ay, yo me acuerdo, el, el yo me acuerdo para un niño, eso ya lo tienes fascinado, yo me acuerdo, que fíjate, yo pasaba por esta calle cuando iba al colegio y el niño se te queda, eh, no sé, prendido de las palabras porque te, le estás dando tu pasado a su futuro. Y, y, un, y una dedicación y luego pues pues las retahilas las canciones que para todo tenga que tener el ritmo el ritmo interno de las palabras que nos dejemos llevar por, por los puntos la, por, la, por la puntuación que tienen los, los libros escritos no las exclamaciones los puntos seguidos los puntos de apartes eh, todo todo tiene su ritmo. Si un autor ha hecho ese punto, lo más seguro que es por algo. Y respetando todo ese ritmo, lo más seguro que lleguemos hasta, hasta la historia y divertirnos. Divertirnos es fundamental. Si nosotros estamos leyendo un cuento y lo estamos leyendo, bueno, pues a ver si se duerme, a ver si pasamos el tiempo, a ver si tal, pues no, porque el niño que es muy sabio, lo que le llega no es la historia, lo que le llega es la energía que tú le estás dando. Si tú te sientas y te estás leyendo a ti mismo el cuento, estás aprendiendo del cuento. Eso el niño dice, bueno, si es importante para él, que para mí es la persona más importante del mundo, mi padre, mi madre, mi abuela o alguien que, que me cuide, debe ser importante. Pues yo escucho, aprendo y me sumerjo en este océano que me está ofreciendo. Sí, los niños han cambiado. Hay veces que la gente dice que Ay, a, a los niños son, son más inquietos, son más no sé qué, siempre pensando que los tiempos pasados son mejores, y eso no es cierto, los tiempos son los tiempos. Y ahora están muy, no sé, tienen muchas actividades, ¿no? están a veces demasiado estresados porque nos, los contagiamos nosotros con nuestro estrés. Eh, eso sí que noto, que los niños eh, están muy estresados. <laughs> A lo mejor yo también estoy estresada, porque claro, yo también he cambiado. Yo también he cambiado. Mm, yo también he cambiado. Eh, pero fíjate, lo que he cambiado yo, que el otro día me di cuenta, que tengo muchísima más paciencia a la hora de contar. Eh, sí, tengo más paciencia con la madre que se pone a hablar con la otra al fondo, que es yo antes. ...mira, es que me ponía muy nerviosa... ...porque decía, qué poco respeto, para qué traes a tu hijo... ...todas estas cosas que nos pasa a la gente que, que contamos... ...o ¿no? que la gente que nos dedicamos a, al mundo de la infancia... ...que hay veces que la gente dice, ah, es para niños... ...y parece que no tiene sentido... Y eso da mucha tristeza. Ahora ha cambiado porque sí, las cosas se respetan mucho más, las cosas que se hacen para la infancia. Eso es una cosa positiva. Los niños es verdad que se mueven mucho, pero bueno, se mueven y no se mueven. No sé, es que depende de cómo sean los niños. Hay niños que son mucho más sensitivos a la hora de, de en el oído y están más pendientes. Otros que es que necesitan moverse. Hay veces que, es que dices, es que este niño necesita moverse. <laughs> Correría un poco y hay otras veces que yo lo que noto, por ejemplo, si viene un padre con el niño y no llegan, no encontraba sitio para aparcar, está hasta las narices del curro, viene así, entonces el niño llega también así y se sienta, lo deja sentado, él se va atrás, el niño no sabe y por eso se mueve muchas veces. Si tú ya has relajado, a veces es complicado y a veces no se puede. Pero a veces que eh, yo, cuando, sobre todo cuando trabajo con bebés y llegan así los padres un poquito así nerviosos, eh, los niños a veces estresan mucho. Eh, oh, respira, respira, respira. Es como cuando alguien dice, los que son padres lo sabrán, y madres, ¿no? Cuando dice, ese, ese respirar que hay veces que dices, no puedo más, he llegado hasta el moño revirado, como dicen, ¿no? Y dices, bueno, dices, ah, ¿no? Y respiras. Y hay veces que hay que respirar para no contagiar ese estado. La gente tiene miedo al miedo. Y entonces eh, los cuentos eh, cuentan cosas terribles, los cuentos populares. Eh, y la gente tiene miedo a que el niño tenga miedo porque le cuentes una cosa, que salgan ogros, que salgan unas brujas malignas, que salgan unos lobos terribles con dientes afilados y que te sorprenden en mitad del bosque. Pero es que el miedo pertenece al hombre. Y estamos en este mundo para pasar esa etapa del miedo. O sea, Caperucita va por el camino, que es el camino de la vida, y llega el lobo. El lobo produce miedo, pero si eres capaz de sobrellevar el miedo, de traspasar el miedo, ahí es donde puedes ir a otra etapa. Y yo siempre digo a los padres: vamos a ver, hay, hay que tener miedo, hay, es mucho mejor tener miedo al lobo, a la bruja, a los ogros, porque esas cosas. Se pueden, se puedes luchar contra ellas, puedes luchar contra ellas. Entonces luchas, los matas, los entierras, los llevas al espacio sideral y ya está. Y seguimos adelante. Ahora los niños, hay veces que te encuentras niños que tienen miedo a que entre un ladrón en casa. ¿Cómo atacas eso? Si les enseñas desde el principio que los miedos pueden ser superados estaríamos todos mucho mejor porque y más en este mundo en el que vivimos que nos están atacando siempre miedo miedo la crisis el trabajo que no te quieran que no sé qué bueno bueno poco a poco eh los miedos se van superando poco a poco capítulo a capítulo cuento tras cuento la gente tiene mucho miedo a que a, por eso hay, hay veces que sí que es verdad sobre sobre protegemos mucho a, a los niños ahora vimos una etapa de protección de super protección y hay veces que los parques están mullidos para que cuando se caigan no se hagan daño, eh, todo tiene todo, todo está, ¿no? las esquinas, tal, y claro, la abuela dice, toda la vida te has caído en el cemento, toda la vida, es verdad, bueno, vamos evolucionando, es verdad, porque te vas a caer en el cemento si ¿sí puedes hacerte menos daño, sí está bien, pero que hay veces que yo también me pongo la primera, que soy madre y también soy súper protectora, es verdad que hay veces que necesitamos un poco dejarlos a ellos volar, porque volarán más lejos, volarán mejor y además nos contarán luego lo que han hecho y de viejos nos lo vamos a pasar mucho mejor.